Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Richard, estás demandando a Janet. Correcto. Ella es tu esposa, ¿correcto? Sí, correcto, doctor. Ok. Bueno, pues explícame por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Yo estoy demandando a mi esposa por los $4,000 que ella sacó de nuestra cuenta, que nosotros we share together. Ajá. Que es lo que hace falta para el deducible de seguro para operar a nuestro hijo. Es una operación que hacía falta no hoy, ayer, hace una semana. Es urgente. Ya no podemos esperar más. Ella está ciega. Y ella retiró ese dinero sabiendo que es para eso es que hace falta. Sí. Ok, pero ahora vamos a hablar de qué operación, qué tiene el niño. Primero, ¿cuánto tiempo llevan juntos ustedes? 12 años. 12 años. 12 años. Llevan mucho tiempo. Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos. ¿Qué edades tienen? 11 años y 4 años. 11 y 4. ¿Los dos son hembra, varón? Varones los dos. Los dos son boys. Ok. ¿Para quién es la operación? Para el de 11 años, el grande. Para el de 11. ¿Qué le pasa al de 11? El niño nació con un birth defect. Nació con un hueco aquí. Un defecto de nacimiento. Se llama craniofacial birth defect. Exactamente. Okay. Entonces, él no tiene nasal passages. Él no puede tiene, respirar. O sea, no tiene los pasajes los para respirar. Los pasajes nasales. Nasalmente. Tiene que respirar por la boca. Él tiene uno solamente ahora, que le pudieron construirle en la última. Porque operación. Pudieron abrirle uno. Uno solo. Correcto. Y él nació así. Él nació así, sí. Ok. Sí. Me dice producción que tenemos una foto. Déjame ver la foto, por favor. Así es como él se miraba antes, cuando él nació. Así, ay, tenía los ojitos también separaditos. Le hicieron bastante trabajo. Eso fue la operación. Le tuvieron que unir los ojos más, le tuvieron que abrir aquí y remove a lot of bone. Le han, como ves, le han construyendo la nariz. Están tratando de reconstruirle una nariz. La nariz. Entonces, ¿cuántas operaciones ya le han hecho al niño? 8, doctora. 8 operaciones. De las 8, ¿cuál? La última fue un poquito mal. Que el niño empezó a tener convulsiones. Se le remontó dos úlceras que causó que el niño empezara a tener convulsiones. Entonces, mi mujer, no por mal, pero ella hace cualquier cosa para que el niño no vuelva a una sala de operación porque es riesgosa. Pero ella no quiere entender que más riesgo está tomando todos los días. Lo que pasó con las úlceras fue por la medicina que le están dando todos los días. ¿Qué consecuencias tiene el...? Bueno, es obvio las consecuencias. Que te falten las fosas nasales, pero es horrible. Me imagino que hay infecciones continuas. Sí, él le están dando unas infecciones porque él le dio meningoencefalitis. Tres veces. Okay. Ya en los últimos 2 años no le ha dado porque él lo he podido mantener bajo su tratamiento, bajo sus medicamentos y gracias a Dios que no ha convulsionado y no ha tenido otra infección ni otra fiebre. Entonces, tú quieres operarlo para que le abran la otra fosa nasal, ¿correcto? Sí, correcto, sí, señor. ¿Por qué? Porque es necesario. El niño no tiene una vida normal. O sea, yo entiendo que la operación es riesgosa, pero más riesgoso está cogiendo los riesgos todos los días. La última vez que casi el niño se nos muere ahí en el cuarto fue por las convulsiones que estaba teniendo, porque por la pérdida de sangre. ¿De qué vino producto eso? De los medicamentos que tiene que tomar. Exactamente. Ok. Entonces, ¿y tú piensas que abriéndole las fosas nasales va a tener menos infecciones? Correcto. Menos efectos secundarios. Absolutamente. Menos reacciones negativas y una vida más normal. Ajá. Sí, pero es que él no nació normal. Él no nació normal. Él desde que nació con su problema, que usted lo ve. Sí. Y él ha vivido toda su vida en el hospital. Pero puede parar ahora, ¿entiende, señora? Bueno, pero a ver, una cosa. A ver, ¿este niño va a la escuela? Sí, él está yendo a una escuela, está en clases especiales y todo. ¿Lo quiere meter en homeschool? Sí, sí. Si tengo que hacer eso para mantenerlo en una cajita de cristal para que no tenga infecciones, pues... Mira lo que tú acabas de decir. Si puedo meterlo en una cajita de cristal... Yo me meto ahí con él. Niña, pero eso no es vida. Pero ese es mi bebé. Gracias, pero es que eso no es una vida para ese niño ni para ti. Y tu otro hijo... Porque el otro niño también tiene que sufrir consecuencias. Exactamente. Yo soy él está también atado a la actividad de su hermano. Ajá. Tú le tienes que dedicar menos tiempo a ese... Porque le dedicas más al otro. Pero o sea, para eso está él, para ayudarme también. No, pero un momento. Está ciega, doctora. ¿Qué calidad de vida tiene ese niño? Pero es que lo que él no te ha dicho a ti es que los médicos dicen que hay un riesgo. Que porque él hace 2 años tuvo la última operación, que le duró como 8 horas, que me perdió sangre, era transfusión tras transfusión, por las úlceras que le dieron, por los medicamentos, eso yo lo comprendo. Que él convulsionó y casi se me murió en el salón de operación.
Entonces, si vuelve a pisar el salón de operación, entonces... Si convulsiona, se me muere. ¿Hay algún médico que está dispuesto a hacer esto? Sí, el mismo médico de él. Sí, señora, de que ha hecho los 8 operaciones. O sea, el mismo médico está dispuesto, debe sentir cierta probabilidad de seguridad. Correcto. De que tú vas a ser exitoso. Es el mismo médico que me está diciendo que hay tremendo riesgo. Yo prefiero... Está en buenas manos, Yanet. Yo necesito que él crezca un poco más, esté un poco más fuerte... Y llevarlo con sus medicamentos, just get a little stronger. O sea, tú no estás negándote a la operación, pero ahora en el futuro. En el futuro. Cuando él crezca, si él quiere que lo decida él, él lo puede decir. Ay, hija, tú quieres que esta pobre criatura sea adulto. ¿Qué otras consecuencias tiene este niño? ¿Este niño habla bien? ¿Es un niño estable? ¿O tiene necesidades especiales? No, sí, tiene necesidades especiales. ¿Y este niño habla, se expresa sí, bien? Sí, él habla, se expresa, pero a través de las convulsiones que le han dado, que fueron 8 con sus operaciones, fueron 8 convulsiones, una detrás de la otra, y lo pusieron en medicina antiepiléptica. Medicina que tú le estás dando. El niño yo creo que tiene principios de autismo, porque él se está comportando de una manera que él no era así antes. No, pero el autismo no creo que esté conectado a las convulsiones. Doctora, no tiene vida social el niño. No tiene vida social el niño, doctora. El niño quiere los Boy Scouts, no lo puedo mandar a los Boy Scouts. El niño quiere ir para la playa, no lo puedo mandar para la playa. O sea, el niño no tiene una vida normal. No existe. Es que no es normal. Le restringe la vida al hermano. No, y se la restringe a ustedes de paso también. Pero yo me siento así, esa es mi vida. Yo comprendo. No, es la vida de tu niño, Yanet, no es tu vida. O sea, yo me sacrifico por él. Aquí está el dilema de este caso. Y este dilema pasa todos los días. No con niños que tienen estas situaciones extremas como esta criaturita, pero en casos hasta más sencillos. Padres que no llegan a una conclusión, no llegan a un consenso. ¿Qué vamos a hacer con la salud de nuestro hijo? ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. ¿Y tú? No. ¿Pero el niño vino? Sí. El niño está aquí. ¿Y me lo van a dejar conocer? Los dos, los voy a poder conocer. Sí, sí, señor. Ok, hacemos un corto receso y regresamos con más. Richard y Janet tienen 12 años de relación de matrimonio y tienen 2 hijos. 2 varones, uno de 11 años y uno de 4 años. Su hijo de 11 años es un chico especial. Nació con una incapacidad física de nacimiento. Le falta básicamente su nariz, sus pasajes nasales, sus fosas nasales, y tiene que respirar por la boca. A esta criatura ya lo han operado 8 veces, tratando de crearle la fosa nasal, reconstruirle una nariz, pero ese no es todo el problema que tiene. Tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de expresión. O sea, hay varios problemas. Ok, pasemos al testigo del demandante, por favor. Ya no me tienes que cambiar más de cosas. Estás ciega, Yanet. No me interesa. Tú no entiendes. No me interesa, no voy. Y dile, mira, dile al doctor Moisés Irizarry que pase. Por favor, avisa. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, doctor. ¿Su nombre cuál es? María. María, ¿y usted? Yo soy la mamá de Yanet. Usted es la mamá de Yanet, pero ha venido apoyando a Richard. La abuelita de Ryan. Sí, vengo a apoyar a Richard, doctora, para que usted nos ayude, para poder convencer a mi hija, doctora, de la situación que se vive en la familia referente a lo que es mi nieto Ryan desde que nació. Doctora, yo siento a ese niño como si fuera mío, como si es parte de mi vida, como... Es algo muy especial, es indescriptible el giro que dio a mi vida desde que ese niño nació. La situación que se vive en la familia es bien delicada porque ese niño no tiene una vida normal como los demás niños. No puede jugar afuera, no puede tener todas sus cosas. Yanet, por favor, necesito que comprendas, por amor de Dios. Necesito que comprenda, doctora, que nos ayude para que ella pueda entender. Yo no, ella hizo algo crítico. Ella ha venido aquí y ha puesto esta decisión en mis manos. Gracias a Dios, doctora. Ella no puede ahora de venir a decir que si yo hago una decisión va a estar en contra de mi decisión. Y bueno, yo necesito que a mí me comprendan también. Cuéntame la vida de Ryan desde tu punto de vista. Doctora, desde que Ryan nació, todo ha sido diferente en la familia. El niño fue creciendo con todas sus cirugías y las situaciones difíciles que ha vivido, que las hemos sufrido muchísimo, tanto el niño como nosotras. Y tienes que entender, Yanet, que es la realidad. Okay. Es por el bien del niño. Doctor, dígame, ¿usted está familiarizado con el récord de este chico? Sí, estoy familiarizado. Aparte de ese problema nasal, ¿qué más tiene este niño?
Bueno, el cerebro de él está bien formado, ¿verdad? Así que sí hay sospecha de que tenga algunos rasgos de autismo porque su cerebro está bien. El problema es que él está desarrollando muchos abscesos dentro de las fosas nasales de él, que al hacer compresión con lo que, el área que se llaman las meninges, llevan a veces bacterias al sistema nervioso central y le producen varios casos de meningoencefalitis. Tres veces, doctor. Que es lo que lo ha predispuesto a estas convulsiones, ¿verdad? Y es por fiebre y por infección. O sea que creándole estas fosas nasales, eso se evitaría. Sí, se evitaría. O sea que la postura bastante de la madre lo que está haciendo es complicándole la salud al niño. Sí, pero hace dos años, doctora, que sí, no le está pero, dando. Pero también, también hay que entender que en estos casos es de bastante riesgo llevarlo a la cirugía porque en un tipo de pacientes que sufren de este tipo de infecciones, el umbral de convulsiones baja, ¿verdad? Baja, y al momento de hacer una cirugía y ponerlo bajo anestesia, puede empezar a convulsar en medio de la cirugía. Así que es por eso por lo que hay que tener mucho cuidado. Yo puedo entender, doctora, los expertos, los médicos, pero yo he hablado con el médico del niño, el mismo doctor que le ha hecho tantas cirugías. Él dice que sí, es normal que haya un riesgo, porque en cada cirugía que se haga, cuando uno va a un quirófano, es normal que haya riesgo, doctora. En todas las cirugías hay pero riesgo. Pero el doctor dice que después que se le solucione este problema al niño de sus canales para hacérselos de nuevo, podemos comenzar con lo que es la estética del niño, que es muy importante para mí, si doctora, es que para la familia. Si es que porque, llegan. Doctora, ¿por yo lo voy a hablar sinceramente. Sí, yo amo mucho a ese niño, lo quiero con toda mi vida. Yo siempre lo he sobreprotegido también. Yo también lo reconozco. ¿Y quién me garantiza? Pero no hay que entender y comprender que por la salud del niño, doctora, por el bien del niño, hasta por la felicidad de ella, doctora. Yo soy feliz así, doctora. Lo más bien. El niño pequeño tiene una vida normal. Ok. Vamos a conocer al niño. Vamos a que pase el niño con la doctora Madeline Hernández, por favor. Él se llama Ryan. Y el otro se llama Ethan. Ok. Los medicamentos que están destruyendo al niño. Todos los días que le están metiendo veneno sí, a ese niño. Y la operación también lo puede destruir en un segundo. Por favor. Hola. Hi, Ryan. Look, he speaks better English. How are you? Yeah. Good to meet you. You got Thomas. You got two trains. Yep. Two trains. Yeah, what is this? Hi, Ethan. How are you? What is this? What is what? Tell me. The brown hammer. Oh, yeah, the gavel. Because you said the hammer. Yeah, this is the gavel. Because you said it. Yeah, here's the gavel. Doctora. You want to try it? It's right up here. He dicho. Caso cerrado. All right. That was very good. Very good. Very good. ¿Qué me iba a decir? Que es un sueño para él conocerla a usted, porque siempre ese niño, doctora, caso cerrado, Ana María, he dicho, siempre nos causa mucha admiración verlo como él se comporta de esa manera. Qué bueno, qué bueno. Okay, here we go. I'll give you a gavel to take home. Because you said it yesterday. Yes, and I'm going to give you one so that you can take it home with you. Okay. All right. What about my brother? Yeah, I'll give him a gavel too. The both of you can have one. Thomas okay? Want to see it. Yes. Él es muy conversador. Me salió la abuelita. O sea que cuando me están hablando de autismo yo no veo ahí esa situación. ¿O sí? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Incluso si usted nota que repite mucho las cosas y es persistente, ese es un comportamiento. También, bueno, hay otras características. Hay otras situaciones también. Ok. Wow. This is great. This is great. This is a glass of water. Ok. Entonces, fíjate. Si fueran los hijos de ustedes, ¿qué hacían? Soy el robot TV. Yo lo llevaría a operar. Tú lo llevarías a operar el tuyo. ¿Y usted, ¿viste? Doctora? Yo quisiera que mi hijo tuviera una vida normal, pudiera funcionar. Y si eso... Yo siempre soy la mala. Dice que hay que tener una operación. No, y yo entiendo cómo tú amas a esta criatura. Escúchame. It's my baby and I'm not going to lose him. Listen to me, you're not going to lose him. Yes, Dios le, no. Lo primero que tú tienes que saber es que en esta vida no hay garantías de nada. Eso es lo primero que tienes que saber. Pero lo que uno sí tiene que saber es que uno tiene que garantizarle
a los seres que están alrededor de uno una calidad de vida. Porque si no, no pueden tener una vida. Tú no te puedes tronchar la tuya, la de todos, por esa nada. Pero podemos esperar un ratito más. No puedes encerrarte. Y no está lo suficiente fuerte. Tienes que ayudarte también. ¿Cuándo? Cuando tenga 18 años, después que no tuvo ni un médico. Si hay un médico. Hace 2 años. Si, hace 2 años, ya pasó 2 años. Sí, no, no está fuerte. No está fuerte. Mira quién no está fuerte aquí. Tú eres la que no está fuerte. Y eres tú la que tienes que estar fuerte, porque mira la decisión del caso. Por favor, escúchame. Dale, abre los ojos, mi amor. Nosotros te amamos mucho. Llévanos, tú eres muy importante para mí, eres mi hija, Yané. Llévanos a su operación. Gracias. Llénate de valor. Y el día que estés en el hospital, ¿y se le pasa? Llámame. No le va Estamos a pasar todos nada, juntos allá. Vamos, yo te acompaño. Yo te acompaño. ¿Ok? Pero vale. Todo va a salir bien. Dale el chance. ¿Ok? Decisión del caso. Gracias. Vamos doctora. A estar pronto nuevecitos de paquete. Ay, he dicho, gracias, caso cerrado. Gracias, doctora. Gracias, doctora. I'll see you soon. I'm gonna give you a gavel. De violencia intrafamiliar con mi parte médico, que me había roto la nariz, con el niño como testigo, que yo fue muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá.